How's your weekend, guys? Good night, teacher. Oli, ¿cómo están? Oli, Bien. bien. Hi, Nelly. Hi. Hi, Ricardo, ¿cómo está? Muy bien. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Mire, hoy tengo el color de su wall. Eso veo. Estamos combinados. Bueno, están combinados. Ajá, mira, si yo tuviera el color en tu background, te juro que solo fuera. ¿Sabes cómo? Como el gatito rizón de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí. Solo la carita se le ve. Porque sería el único. Siente que una vez así me pasó. Yo tenía, creo que era así. El color del cuarto mío es como. Ay, no te podría decir. Bueno, pero es como un aqua. Pero un aqua intenso. La cosa es que yo tenía una camisa aqua, ¿sabes? Y mira, en serio, en la clase solo la Solo cabeza. la cabeza. Estuvo genial. Y los chicos, teacher, ¿y a dónde está? Eso estuvo buena, ¿ves? Pero fíjate que fue de chiripón, porque yo ni me acordaba que de verdad era aqua mi background. Ay, Dios, ups, así que me tuve que poner algún gachito o algo, o un suéter para verme, vea, porque si Para verse, no me dice. veía. Exacto, chistoso, vea, pero los bloopers que le pasan a uno dando clases. Aquí está también Glorita Mengíbar, ahí está Jan, ahí está Mr. Rudy, ahí está Hello. Jan, hello, Jan, y dale con el Jan. ¿Qué no es de casualidad Juan Carlos, pues? ¿Yo qué? Es, Buenas noches. buenas noches, good night. Pero ¿por qué se pone Jan? ¿Por qué no se pone Juan Carlos? Si ya me lo habían cambiado, yo no lo he Es movido. que tiene que cambiarlo siempre. Vaya, ya lo voy a cambiar, papá. Espérenme, qué Gracias, barbaridad. Y gracias, con N gracias. mayúscula, oiga. Bueno. Vaya, ahí. Welcome. En vez de decirme good night, me empieza regañando a la tía. ¡Qué barbaridad! I'm sorry, pero que me alegra verlo. En serio, que no crean, me alegra verlo. Está Rosita, está Marinita, está Fernando, está Laura y está la teacher. How was your weekend, guys? ¿Cómo estuvo el fin de? Was it good? Very good. Good, amazing, exhausted, fabulous. Fantastic, Fantástico. marvelous. Yo anduve en la playa. You went, como dice, anduve en la playa. ¿Cómo se dice anduve en la playa? I was in a Anduve en cruise. la playa. O sea, el verbo ir, vea. ¿Cuál es el verbo ir en inglés? El ir. Go ¿Cómo es? sería I walk go on to the the beach. beach. Ajá, go to the beach es en present, right? And you go to the beach. Pero si fuiste a Sería la playa, ¿cuál es el pasado de go? Creo que todavía no hemos visto el goes, pasado. I goes to the was on the beach. beach. No, ese es la tercera persona, Ricardito. Ah, cierto, Ajá, cierto. exacto. Pero si I acuerdas, was on the beach. esa vez yo estuve en Sí. la playa. A Pero si ver. tú decís, yo fui a la playa, ¿cuál es I went to the beach. el go? I went to the ¿A beach. cómo? I went to the I beach. went. Exactly. Eso es un verbo regular y el pasado es went. Entonces, Mr. JC dijo, ¿verdad? I went to the beach. Vamos a ver. Pronuncien bien, to the beach. Oigan, no me van a pronunciar mal porque se pueden meter en problemas. Cierto. De verdad, yo lo The creo. beach. Sobre todo por ese trabajo, sí. Peligrosísimo, me pronuncia mal. Muy bien. Vaya, mire, I went to the beach. Eso es lo que dijo Juan Carlos. Fui a la playa. Ya si, por ejemplo, usted me quiere decir, porque de todas las playas lindas de El Salvador que tenemos, usted me quiere decir una playa en específica, usted Con. pone el nombre de la playa antes de la palabra beach. Por I ejemplo, went to si usted the dice, Covanos Beach. me fui a Así. Los Cóbanos, vea. I went to Y the no nos llevó, miren. Cóbanos Beach. De mi estado, Esmeralda. Sí, ¿verdad? Va to the Covenant Beach. Siempre, siempre. Si se fue al Tunco Beach. Si se fue a, ¿cómo se llama? Playas Negras en La Unión, Playas Negras Beach. Y así. Dependiendo.
Hola, Giovanni. Ay, hoy está Giovanni. Hoy está en la hamaca. No, hombre. Sí, eso le iba a decir yo, qué envidia. Hamaca, sí, cabal. Es, aunque se escribe hamaca con H, ¿verdad? En español, pero se pronuncia hamaca. Al menos en inglés. En español es hamaca. Hamaca all over the world. Aquí estoy un rato. Exactly. You're laying on the hamaca. Estás recostado en la hamaca. ¡Qué rico! ¿Está haciendo calor? ¿Is it hot where you are? ¿Está caliente? Sí, aquí es caliente. Ah, pues sí. Entonces es indispensable dormir en la hamaca, ¿verdad? O en tijera. También, ahí es Uy, fresco. En tijera es decir, se duerme bien rico. Sí. Tengo ñales de no verme en la tijera. ¿Sabes cuál era mi lío? Que yo sentía que me iba a caer. Entonces lo que hacía es que yo la ponía casi cerca de la pared. Sí. Y ponía almohadas porque si me daba vuelta me daba un toque, ¿verdad? Entonces, sí, y mi mamá ponía como almohadas o un cojín debajo por si nos dábamos vuelta nos caíamos en el cojín, por lo menos. Pero es bien rico dormir en... Otro es su mamá, otro es el que se petate. Petate rico. ¿Qué pasó, Jaycee? Si mamá sí ya sabía que usted se caía de la cama, mejor le hubiese dejado el pelo solo. Sí, es que fíjate que no, eso, siempre hemos sido así algo loquillos para dormir, ¿verdad? Sí, es mal de familia. Mi sobrina cuando dormía, dormía, aquí tenía las patas en la noche yo, mira, de ella. Es una gran cosa. Así se dice aquí, vea, patas es como pie, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, aquí, así se dice, patas. Sí, Sí, patas. sí. Pues si Tiene decimos varios. patas, se burlan de nosotros. Tiene varios sinónimos, patas, chuñas, Pero chuñas, pies, que yo entiendo es que andas pieses. del caso, descalzo, ¿no? Descalzo. Sí, Ajá. descalzo. Ah, ¿Saben pero cómo se dice descalzo? por ejemplo, entre amigos, Ajá. pateadas a alguien, muchos de ustedes te pateé las chuñas. O sea, Ah, te por decirte refieren, parte de los pies. aunque no andes Ah, descalzo. ya entendí. Ah, sí que tiene varias connotaciones. Ya ven por qué a los extranjeros cuesta aprender español, porque tenemos unas modalidades regionales tremendas. Y solo aquí en El Salvador. Es horrible, sí, en serio. Créanme que da dolor de cabeza aprender español. Ustedes son lucky because your first language is Spanish. Porque aprender español no es fácil precisamente por eso. Y solo en El Salvador, imagínense. También hay un lugar que hay una palabra que se llama paila, ¿verdad? Que aquí yo conozco que es donde vos pones la tacita para tomar café. Pero creo que San Miguel tiene otra También es un connotación, ¿no? huacal. O huacal, no sé. Huacal. Huacal. Sí, es huacal. ¿Verdad? Y en Sí. Colombia, paila es como meterse en un problema. Sí, es cierto. Eso iba a decir yo también, que en Colombia paila, bueno, good night. Good Good night. night. Que paila. Todo Es que las bien, tengo modalidades problemas con regionales son nada. No, horribles. en Colombia, good night. Ah, no. Sí, fíjate, En por Colombia, good ejemplo, night. a las niñas chiquitas en Colombia se les dicen chinitas. Ah, Pero. ya entendí por qué en Pablo Escobar dicen, voy a traer la chinita. Exacto, pero a las muchachas, si ya crecidita, vean, andar casadera o andar de novio, se les dice sardinas. Oh, Entonces, si tú le dices, si un muchacho le dice, vamos a pescar unas sardinas, no creas que te vas con la volada y te vas a ir al lago. Es que vas a ir a buscar a las chicas. quedado muy rico, man. Imagínate, eso significa. Fíjate. verdad. Sí. Okay. Es que las modalidades regionales son cosas serias. Imagínate qué difícil es cuando uno tiene que traducir. ¿Verdad? Bueno, me imagino. Encontrar una palabra o que sea, por ejemplo, estándar a nivel latinoamericano. No es fácil. O Pero por es que ejemplo, yo, bueno, acá en El Salvador sí tenemos un montón de sinónimos para ciertas palabras. Exacto. Y tenemos otras cosas que solo tú y yo y nosotros que somos salvadoreños lo entendemos. Por ejemplo, volado, chunche, cuenterete, ¿vea? Teacher, una pregunta Dígame. sobre la palabra gringo o el llamar gringo a alguien. ¿Sabe la historia atrás de esa? Fíjate que sí la sabía, pero no me acuerdo. Yo medio recuerdo era green, green, go, como que le decían los mexicanos que se fueran los gringos, ¿no?
Ajá, algo así. Algo así Algo era, así va al recuerdo, background, sí. sí. Sí, pero es algo despectivo. Sí, tenemos una historia de cómo surgió la palabra, que no recordaba bien. Sí. Ah, ok. Y Fernando está aquí, pero está de oyente porque todavía viene camino del trabajo, oigan. Just to let you know. Sí, hay bastante. Fíjate que casi la mayoría de palabras que tenemos nosotros también tienen, si tú ves la historia y la lingüística, tenemos muchas palabras de origen árabe. Por ejemplo, tenemos varias de origen francesa, de origen inglesa. La Tenemos bastantes. compilación de cada país sería. Sí, tenemos bastantes. Sí, Ah, o me. sea que soy inglés también. También, sí, no crean. Y ellos también Indígena, tienen. ancestral. Sí, fíjate, también franceses tienen si tú, por ejemplo, tú aprendes francés y ya sabes inglés, te ayuda un poco a hacer la relación entre un verbo y otro. Por ejemplo, en inglés bailar se dice dance, ¿no? Dice dance. Dance es bailar, te lo acabo de poner aquí, por ejemplo, en el chat de Zoom. Pero en francés se escribe así, mira. Recording in Dancer, progress. dancer. Pero, aunque se pone dancer, en francés nunca Recording se pronuncian las terminaciones, jamás. Sino que ahí se pronunciaría dance, aunque termine en ER. Entonces, si tú te ves, se parece un poco a la palabra dance. Dance en inglés, danse en francés. Pero lo que cambia es una R. ¿Ves? Cuando uno hace como una. Y eso es algo, eso es para ponerte un ejemplo, ¿no? Porque hay más. Interesante, ¿verdad? Pero todos los verbos se pronuncian igual en francés, ¿o no? No. Aunque no. Depende si termina en er, en ar, en ir, dependiendo. Pero no me voy a poner mucho en detalle porque te voy a contar que te vas a enchibular. Pero solo Ya para estoy ponerte un enchivolando. ejemplo. Fíjate que se escribe casi igual. Pero en francés se termina con una R y aunque termina en R, tú no dices dancer, tú dices dancé. Mira, sin la R al final. Interesante, ¿verdad? Y en inglés es dance. Un ejemplo. Muy bien. Hey, guys, what date is today? Only one. I know everybody wants to participate, but hold your horses. What date is today, by the way? Monday. Monday what? Monday, March 6, March 6. 2023. March 6 o March 6. 6. Six. Six. All right. 2023, right? 2023. Like that? Right. Is it like that or not? Yes. Yeah, right? Is it correct? Correct. On Yes. the Zoom chat, can you see it? ¿La pueden ver? Yes. ¿Ya? Ok. Entonces, Yeah. so Monday, March 6, 2023. Fantastic. Good job. Alrighty. Did you do your homework? ¿Hicieron la tarea? ¿Cuál tarea? No dejó tarea. No, No I'm dejó tarea. joking. No I'm just dejó joking. No, tarea. No I'm dejó just tarea, coach. joking. And everybody like, Dijo wow. que de esta semana dijo que que no nos viene, iba a dejar tarea todo. yo sé, I was joking, I was Dijo kidding. que no nos iba a dejar nunca tarea porque somos los mejores estudiantes que Yo tiene. no dije eso, I Ah, sí, said es for first cierto. week, no creas. Sí, y aquí mira, grandes ojos ustedes, así como, what? No, 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 don't worry. Ok, guys, ¿cómo les ha ido? ¿Muy bien? Ok, good, excellent. Hey, Carlos dijo, Juan Carlos, le podemos decir Jaycee, vea. Así me así. May I call Así me you dice Jaycee, Esmeralda. Juan Carlos? No. Yo estoy Okay. preguntando, Juan Carlos. Yes. Yes, okay, cool. Va, ya tenemos un Jaycee aquí. Jaycee said that he went to the beach. ¿Quién más hizo algo interesante el fin de semana? Just one at a time, uno a la vez. Don't complicate it. No me preocupen. Went to the church. Ni se bañaron, Who went dice. to the church? Yes. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ricardo. ¿O quién dijo? Yes. Sí, ¿verdad? Sí. He went to the church. Va, perfecto. Who else?
¿Quién hizo otra cosa? We have, he went to the church, he went to the beach. ¿Quién más? Ben. A ver, ¿cómo fue? ¿Yoba? No te oigo, no te oigo. Se fue a bailar el sábado. You went to dance. Oh. I went to dance. Alone or with a company? Solo o con compañía? Company. Can we ask who? No es que seamos meque, pero can we ask who? Con usted dice que fue, coach. Conmigo no, pues más. No. ¿Dónde estaba yo? ¿A usted no le gusta bailar o? Ah, sí. No, nota. No me deja mi esposo, no. Adonai, dije, metí las patas. No, don't worry. No, vaya, dejémoslo así. Muy meques, no, tampoco, vea. He went to the dance with a company, right? What about you, Nelly? What did you do? ¿Qué hiciste? I play soccer and soccer. You played soccer? Ooh, with a friend? Family? My friends. With your friends? My friends in my community. Ah, your community. Yeah. Hey, that's awesome. What about you, Alexander? What did you do? I did homework. Oh, you are such a good student. You did your homework. Okay. Qué lindo, qué responsable, right? You see, we need to follow his example. Uh-huh. Glorita, what did you do? ¿Qué hiciste? I just rest. You just rest? Sí. You stayed home. Te quedas en la casa. You stayed home. Sí, good. With my kid y nothing. With your baby. That's so good. Yeah. It was Netflix day? No. Yes. Yeah, you see? Netflix day. Ajá. Ya ven que ya con popcorn, soda y toda la cosa. Netflix day the whole week. Qué bárbara. Chicos, ¿cuánto es lo más que ustedes han visto películas? ¿Cuánto tiempo han estado sentados enfrente del TV? ¿Lo más? ¿Cuánto? Yo más de 8 hours. 8 hours? Sí. No se aborren. Yo lo yo ¿Qué lo hubiera más, okay? Más que todo viendo series. Ah, okay. Mucho en series. Series, all right. Yo puedo durar viendo partidos mucho, pero me veo bien chévere. Media hora, una hora. Ya estoy dormido. Partidos. Okay, partidos, series. ¿Y películas? No, series no. ¿Sagas? No, yo, o sea, yo no puedo ver una película entera, muy rápido me da sueño. Te da sueño, pero partiendo de películas de acción, por ejemplo. No, fútbol, no. Ah, ok. Cuando son películas de acción, sí. Ajá. Por ejemplo, Fast and Furious. John Wick. One, two, three. Ya vienen las cuatro. Okay. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más? What did you do on the weekend? A ver, Gaby, Kevin, Josiah. ¿Quién de los dos? Don Gabo, dele, pues. ¿Dónde está el Gabito? I am. Hi, teacher. Oye. I am dancing and study. Watch a movie. So you went to dance, you studied, and you watched a movie. Qué chivo. Estuvo algo busy este fin de semana usted. Muy algo ocupado, ¿verdad? Está chivo. Sí, teacher. Ese me gusta más. No, el de San Francisco Bridge. Ese está chivo. Okay, Josiah, what about you? What did you do, Kevin or Zaya? Vaya, quítese el mute, pues. Porque a veces tienen problemas, vea, me mute. Hola. Wally. Hola. No sabía cuál Kevin ese, como el otro muchacho se llama acá. No, es que fíjate que el otro le decimos de otra manera. Oh, ya. El otro fíjese se que llama voy entrando. No sé qué estaba preguntando, acabo de entrar. Yo estaba preguntando qué hiciste el fin de. What did you do? ¿Qué hice? Ajá, ¿qué hiciste el fin de semana? What did you do? No es fuerte, el perrito puede estar.
Fin de semana. Nada, solo estar en casa. You stayed home. No hiciste nada. No, solo estar acá, en mi house. No, pero qué rico. Estuviste viendo toda la saga, sí, está bien. Sí. Ay, sí. Yo ya me vi toda la saga de Boba Fett también, con el Baby Yoda. ¿En Netflix? ¿O dónde? Ajá, en Netflix, sí. Oh, ya. Ya voy por la tercera temporada, pero solo un capítulo ahí. Ya avanzado. Sí, ya, ya, ya. Thank you. Sí, aquí viene mi pichingón de agua. Ahí está, mira, es 1.8 litros que me tomo daily. Uy. Horrible. Muy bien. Thank you, Josiah. A ver, Adonai, what about you? What did you do? Qué cara la que hizo Adonai. De agua, yo lo vi café, el envaso. No, es que lo que pasa es que estoy tomando té como remedio. Ah. Y se me olvidó que no tenía que lavarme los dientes. Entonces, ay, se siente feo. I'm sorry, bro. Ese me olvidó. Es que mira, ver, al té Kila se le echa limón y sal. Ah. That's a really important advice. Never forget it. Nunca se le olvide, hombre. No, no, pero a ver, mira Francisco, o sea, like, wow. Okay, guys. Ajá, Donai, what did you do on last weekend? ¿Qué hiciste? Desde el, bueno, de Friday. Ajá, Friday. I visit my grandmother. You visit your grandma. Qué chivo. O como se dice, abuelita, granny. Ah, granny. Mm-hmm. Y de also is, who do you say, coach? Who do you say, ¿cómo es? Piscinas. Pools. Bowls. No, pools, con bowls. P. Piscina. Bowl. Pools. Puede decir pools o también puede decir swimming pool. Ah, pues, swimming pool is mm-hmm. In the my family. With your family. Oh, okay. Yes. And what about on Sunday? Todo el fin de semana. The whole weekend. Qué chivo. Yes, coach. Chivo, that's nice. Thank yes. you so much for cheering. Thank you. What about you, Esme? What did you do? Dormir. Besides that? Ver la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, dice. Ni se bañó. A ver, defiéndase. What did you do? No se te escucha. You have problem with your microphone? Okay, dale, pues. Tiene que ponerse los ear... Acuérdese que se llama earphones, ¿sí? Así como los que tiene Jaycee, porque lo metes en la orejita. Pero los que tiene Glorita se llaman headsets. Porque cubren su cabeza. Correcto. Ajá, dale, Esme. Hola, hola. Hola, hoy sí. Ok, ya, yeah, very good. I learned to make sopa de patas. ¿Torta de? No, sopa. Sopa. Ah, sopa de pata. ¡Uh, no delicious! Gustó. No, no me gustó. Pero no te salió bien. No, si me, es que me enseñó mi suegra. Ah, ajá. Porque son un montón, pero a mí no me gustó. Oh, okay. Ah, but you learned it. Y lleva un proceso, ¿eh? Porque de un día antes se cose la pata, yo sé. ¿Cómo? De un día antes se cose la pata. No sé qué. A mí me ocurrió lo mismo, pero no lo quise decir. Pero mejor no. Ahí, leave it that way, déjelo así. Muy bien. Va, chicos. Sí, pero, ay, eso y pasar con la familia de mi mamá. Ah, you spend time with my family. With my family. Mm-hmm. Spend time with my family. With my family. ¿Solo familia o friends también? Familia. Que okay. Son bastantes, ellos son bastantes, son como 25. ¿Really? Sí, porque sí. Todos los hermanos de él viven cerca de donde él. Ah, pues sí, qué chivo, gran familión. Sí, cada 15 días se hace sopas de algo. Ay, qué rico. Sí, es lo bueno de tener gran familia. Yo tengo 6 hermanos. En cambio, no, mi familia. 5 conmigo. Sí, conmigo son 6. Mi familia solo es mi hermano y yo. Y mi mamá, perdón. Ah, por eso. No, yo tengo... Mi hermana es solo la que vive en Costa Rica, que ya va a venir a El Salvador, les cuento, I'm so happy about it. Yo voy a estar de nanny en abril. ¿Qué más? Y mis otros hermanos son 4, pero ya están grandes. Mi hermano tiene 52 años, mi hermano mayor. My oldest brother. Son mayores que usted. Ah, sí, sí, I'm the youngest, I'm the baby. Pero no, ya no estoy tan baby, niño, ya no.
ya se me ven las arrugas, ya. Ush, ni con botox. Ok. ¿Ah? Dígame. Hoy dijo. Sí. No porque la cámara es el milagro y el repello, no porque en realidad. Ya me ven. Lo que pasa es que, mira, ese es lo malo de ser chelito, fíjate. El filtro de Instagram le hace el favor a uno. Sí, dicen que los chelitos, no sé, se les nota más papiro. Las arruinitas. Medio se ve, pero yo soy bien, bien color, color yuca. Es que mi papá era muy blanco. Mi mamá era morena. Gringo. Yo me veo chele por la gran luz que me pusieron en el cuarto. Sí, sí, sí. Yo soy bien, bien blanca. En cambio, uno que es negrito hasta el sol ni le hace daño. No, yo pero, no. Como... El sol es morenito. Color tostadito, uno bien bonito. Bien bronceado. Yo uno que está quemado. Yo salí chele a moreno. De verdad. De tanto trabajar en el sol. Híjole, vaya, dice Rudy que estará de oyente porque como que tiene problemas con el APC. ¿Quieren que les enseñe a un chelito bien guapo que tengo por aquí? Frank. ¿Yo? No. Espérate. Ay, pero, mira, haceme el favor y ayúdame, ¿viste? Porque vos mucho... No se ve. Mira. Desapareció. ¿Ay? ¿No ven? Yeah. No. No. ¿Ven? Ay, sí. Qué bonito. No, ya lo vimos, ya. Ay, lo siento. Lo siento, Chestnut. Él se llama Chestnut. Significa nuez en español. Así te escribe, mira. Nuez. Sí, Chestnut. Chestnut. Esa no es la semilla, como le dicen ahí, la semilla de marañón. No, esa semilla de marañón se dice cashew. Cashew. Maní se dice peanut. ¿Qué más? Pecana. Almendra se dice almond. Las pecanas me cuesta pronunciar esa palabra. Se dice pecan. Pecan son pecanas. No, la otra palabra, pecan, un pecan, no sé qué le ponen. Pecan. Ah. Pecan son pecanas. Y cachido es como cobrador, picha. No, cashew. Ah, cashew. Cashew es semilla de marañón. Cashew. Ah, ya. Yeah. Almond, almendra, pecan, pecana, y peanut, este es maní. ¿Cómo se llama la otra? La que comienza con W. La W comienza con W. Ah, walnut. Walnut. Walnut es lo que se comen las ardillas. Bellota. Eso, gracias. Sí, eso es. Muy bien. Perfecto. Vaya, chicos, hablando de pulpos flotantes, de periquitos voladores, ¿se recuerdan que el jueves es la cosa? Estuvimos viendo acerca... El jueves fue, porque viernes no tenemos clase. El jueves estuvimos hablando de lo what do you do, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Muy bien, hay unos que dijeron stand, otros que dijeron I don't have a job, right? Otros dijeron que hay uno que decía que era marketing en no sé qué onda, ¿verdad? Uy, una gran cosa. O en business administration, algo así, ¿verdad? Otros que somos teachers, y ahí, ¿verdad? Ay, ajá. ¿Verdad que sí? Ah, algunos que oye cosas, ¿verdad? Muy bien. Yeah. What do you do? Fíjense que todavía estamos en presente simple. La pregunta que yo les dije es tratando del pasado. Ya lo vamos a ver, ¿no creen? Pero fíjense que cuando hablamos de presente, aparte de que usamos el verb to be, que todo mundo ya sabe del verb to be, hasta sueña con ello ya, ¿verdad? Hasta sueño le da Josiah ya. Pero también fíjese que en el simple present tenemos otro auxiliar que es do or does. ¿Lo ven? Ahorita está en chat de Zoom. Ese es el otro auxiliar que usamos nosotros en el simple present. ¿Qué significa hacer? Pues bueno,
Y el do, fíjense, chicos, que lo ocupo o lo ocupamos precisamente para I, we, you, and they. Esos son los pronombres. Para tercera persona, utilizamos lo que es el does. ¿Verdad? Muy bien, el does. He, she, it. Vale. Perfecto. Ahora bien, al igual que vimos en el verb to be, que ahí están las WH questions, que son information questions, y el verb to be que va al principio, que por ejemplo dijéramos are you, is she, etc., que esas son las just no questions, igual pasa con el do y el does. Podemos utilizarlo con las WH questions, como por ejemplo lo que yo les preguntaba, what do you do, que es lo que hacen, o puedo utilizarlo solamente el does o el do sin el WH questions. Pero eso sí, tenemos varias cosas que hacer. Por ejemplo, vaya, si yo quiero hablar un poco acerca de simple present con el WH question, para yo preguntarle a alguien qué haces, yo ocupo lo que acabamos de ver, what do you do? Pero si, por ejemplo, yo le quiero preguntar a alguien, ¿a dónde trabaja? ¿Cómo le preguntaría yo eso? Bueno, sencillo. Ya le voy a poner aquí, vamos a ver, aquí. Ajá. Vamos a hacer mi comparación. Le voy a enseñar aquí una cosita. Vaya, miren. Ahí está. Si yo quiero preguntar, ¿qué es lo que tú haces? Aquí está, ve este. What do you do? ¿Verdad? Usted dice, I'm a teacher, I'm a student, I'm a cashier, etcétera. Lo que usted hace. Si yo le quiero preguntar, ¿dónde usted trabaja? Where do you work? Si yo, usted trabaja, yo le pregunto, usted no trabaja, usted estudia. Yo le digo, where do you go to school? Pero quiero que vean algo. ¿Cómo es la fórmula para usar el do o el does cuando yo estoy utilizando una WH question? Fíjense, por ejemplo, en la primera. Yo tengo la WH question, ¿no es cierto? Puede ser what, puede ser where, en este caso. ¿Qué va después del what? Por ejemplo, fíjense en esta primera. En esta nada más. En esta. Vean esta. ¿Qué va después del what? Do. Do. Ajá. Exacto. El do. Uh-huh. ¿Después qué va? You. 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 Pronombre. Es un pronombre. Pronombre. Hace las veces de un su. Sujeto. Sujeto. Perfecto. ¿Y después qué va? El verbo principal. El verbo hacer. El verbo principal. Verbo. El verbo principal. Y después. Complement. El complement o el question mark en este caso. Que sería el signo de pregunta. Si usted se fija en la primera, en esta, what do you do? Ojo, es cierto que yo tengo dos veces la palabra do. ¿Se fijan? O el verbo do. ¿Se fijan? Pero en este caso, el primer do está haciendo las veces de auxiliar, es decir, un verbo que como que ayuda a enfatizar. Y el siguiente do ya es el verbo principal. Uh-huh. Veamos la siguiente pregunta para que les quede un cachito más claro. Vaya, where. ¿Qué significa where? Dijimos. ¿Dónde? Okay, muy bien. Ok. Si ustedes se fijan, siempre sigue la misma fórmula. WH question. Where. Ajá, tengo el do, ¿vea? Tengo el sujeto, pero aquí está el verbo principal, mira. Work. Entonces, si yo quiero preguntarle a alguien, ¿dónde tú trabajas? Where do you work? Where do you work? Ajá, ¿ves? Entonces, el sujeto va a ir en medio del do que trabaja como auxiliar y el verbo principal, que en este caso sería work. O sea, coach, que ahí el complement, sorry que le interrumpa, sí. El complement sería en pocas palabras como el signo de pregunta.
En este caso sí, porque es lo que yo quiero saber. Pero si te fijas, por ejemplo, en esta, where do you go to school? Si tú te fijas, la WH, el do como auxiliar, el sujeto, el verbo, y ese ya sería un complemento, mira. Más largo. Pero ¿por qué cambia, coach? El de arriba, ¿por qué no lleva? Por lo que estás preguntando. Ah, okay. Por ejemplo, en el primero yo digo, ¿dónde trabajas? Hasta ahí. Pero yo, como soy estudiante, yo quiero saber en qué escuela trabajas. Where do you go to school? ¿Ves? Okay. Es la pregunta que hago yo. Típico, te podría decir. Ajá. Por ejemplo, vaya, si yo te digo, ponele que vos me decís que trabajas en un... Vaya, yo te hago la pregunta. Where do you work? Y tú me respondes, ¿cuál era el signo de interrogación aquí? Ahí está. Where do you work? Y tú me dices, I work in a call center. Un ejemplo, ¿ve? In a call center. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué call center trabajas? Which call center do you work? Entonces vos me decís, where do you work? For example, si tú te fijas, aquí hay más información. No sé si me cantas la idea. Sí, yes, coach. Va. Ahora bien, fíjense en algo. Porque si ustedes se fijan ahorita, yo solo estoy usando el do. Porque ¿se acuerdan que el do lo uso con qué pronombre, dijimos? Simple present. Sí, es simple present, pero ¿con qué pronombre? I, we, they. Fantastic. Ahora bien, yo voy a utilizar el does, ¿con qué dijimos? He, she, it. Exacto. Fíjense bien en algo. Quiero ver, vamos a quitar este, vamos a poner este azul. Fíjense bien en algo. La primera, vamos a hacer la misma pregunta que la de arriba, pero con tercera persona. What does Andrea do? ¿Qué es lo que hace Andrea? Fíjense que aquí, ¿por qué uso does? Porque está hablando de Andrea. Tercera persona, ¿verdad? Vean que aquí el auxiliar es does y el verbo principal siempre sigue con do. ¿Por qué razón? Porque cuando yo utilizo el does en una pregunta, ya sea WH question o just no question, a mí me está diciendo, ojo, que la oración está en tercera persona. El verbo auxiliar es este. Por lo tanto, yo este verbo no lo tengo que poner en tercera persona. ¿Me entienden? Yes, coach. ¿Seguros? De mi parte, sí. Bye. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí no utilicé un pronombre, ¿verdad que utilicé el nombre de una persona? Sí, Andrea. Entonces, chicos, yo puedo bien utilizar el nombre de una persona o puedo hacerlo como el siguiente ejemplo. Mira, where does she work? Aquí no dije Andrea, aquí dije she. ¿Por qué? Porque vos y yo ya sabemos de quién estamos hablando. Si yo, por ejemplo, le digo, vaya, si yo quiero saber dónde trabaja Esmeralda, un ejemplo, yo te digo la primera, ¿qué es lo que hace Esmeralda? What does Esmeralda do? Le pregunto a Donay, what does Esmeralda do? Un ejemplo. Ahora bien, y él ya me dice, ¿verdad? Entonces yo le quiero preguntar, ¿dónde trabaja? Where does she work? ¿Por qué no digo Esmeralda? Porque él y yo sabemos de que ya que estamos hablando de una persona en específico. ¿Me entienden? Sí. O sea que podemos utilizar tanto el nombre de la persona en sí como un pronombre. Ahora bien, chicos, ¿qué pasa cuando yo respondo a esas preguntas? Pero antes de eso, ¿les parece si practicamos la intonation y la pronunciation de las preguntas? Yes. Para, yeah. Vaya, démosle pues. Yeah. Entonces, acuérdense que son WH questions. I want to ask you, las WH questions, the intonation goes up or goes down? Up. Are you sure?
No, go down. Goes down, exactly. Acuérdense que las intonation va a ir para abajo, ¿verdad? Para abajo. Entonces yo digo, what do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? What do you do? Where do you go to school? Where do you go to school? What does Andrea do? What does Andrea do? Where does she work? Where does she work? How does she like it? Aquí estoy preguntando si le gusta lo que hace. How does she like it? Eso significa. How does she like it? Si le gusta lo que hace. Mm-hmm. Exacto. Vaya, ahora bien, ¿cómo yo respondería a esa pregunta? Interesante, vea. Bueno, déjenme compartir con ustedes esa parte. Vaya, miren aquí. Si tú dices, what do you do? Obviamente estoy preguntándote de vos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a responder? I'm a student. I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a nurse. Como lo que usted quiera de profesión. Esta es la respuesta directa. Y si usted me quiere dar, ¿qué más hace? Usted dice, I have a part-time job too. Tengo trabajo de medio tiempo también. Have a part-time job. Vean cómo se escribe part-time. Miren. Part-time. Si usted tiene, quiere decir que tiene trabajo de tiempo completo. Full-time job. Miren. Trabajo de tiempo completo. Muy bien. Miren. La segunda. Where do you work? I work at Hamburger Heaven. Vea que el mismo verbo que usted ocupa para preguntar, el mismo verbo usted ocupa para responder. ¿Se fija? Se fija esto. Miren. Work, work. Go, go. Vean una cosa. Miren aquí. Por ejemplo, miren lo de acá. What does Andrea do? Un ejemplo. Ahí no vea, porque she's a guide. Ella es como una guía. Vean aquí otra cosa. Where does she work? Miren aquí. Eso quiero. Le voy a poner énfasis en esto. Aquí está el does y aquí está el work. Vea que en la pregunta yo no puse el verbo principal en tercera persona. ¿Por qué no? Porque hasta el auxiliar das. Exactamente. El auxiliar que lleva el... ¿Qué pasa cuando yo respondo a la pregunta en afirmativo? Oh. Ahí sí cambia. Ahí sí. El verbo cambia. Ahí sí lo tengo que formular en tercera persona. ¿Por qué? Porque yo no tengo el auxiliar. No lleva un auxiliar. Exacto. Yo no digo she does work. No, she works. At Thomas Cook Travel. ¿Sí? Exacto. Ahora bien, vean que la respuesta que estamos dando es positiva. Todavía no he visto las negativas. Afirmativas. Son afirmativas, correcto. Entonces, aunque yo en pregunta utilizo el does y el verbo principal tal cual está, no lo conjugo, pero cuando yo respondo, sí lo conjugo en tercera persona y le agrego S o ES, dependiendo del verbo. Por ejemplo, aquí, miren, how does she like it? A ella lo ama. She loves it. ¿Ves la diferencia? Yes. Vale, vamos a ver unos cuantos ejemplos de verbos para que vean en presente con I, you, you, they y con he, she. Por ejemplo, el verbo trabajar, work. ¿Cómo se dice en tercera persona? Works. Works. El verbo take, que es tomar. ¿Cómo se dice en tercera persona? Takes. Take. Pero tomar, hijos, de take agarrar, no de beber. Esa es otra cosa. Ajá, no sí. Por la duda, no vamos a aclarar, no vaya a ser que haya algunos inconvenientes, ¿verdad? Está bien, Giovanni o Jaycee, yo solamente lo digo a nivel general, vea. Muy bien. Por ejemplo, what about lo que hace Alexander? Study. Miren, studies. Vean bien. Miren, aquí la Y la cambio por I latina y le agrego ES. Les voy a mandar la regla de cómo convertirlo. Oigan, no se preocupen. Lo que yo quiero es que focus ahorita. Ahora bien, el verbo enseñar, teach. Tercera persona, teaches.
teachers. Do, que acabamos de verlo, ¿verdad? Does. Lo que Ricardito me decía hoy al principio de la clase, go, del verbo ir, goes, para tercera persona. Ajá. Y otro verbo auxiliar muy usado, have, tener, has, tercera persona. Vaya, ¿qué dijimos que significaba work? Trabajar. Take. Tomar o agarrar. Study. Estudiar. Enseñar. Do. Hacer. Go. Ir. Have. Tener. Muy bien. ¿Tienen memoria de elefante, vea? Yes. Vaya. Más o menos. Tercera persona de work. Works. Tercera persona de teach. Teaches. Tercera persona de take. Takes. Takes. Ajá. Tercera persona de do. Does. ¿Cómo? De go. Go. De have. Has. Very good. Good job. Muy bien. Ahora bien, chicos, si uno quiere trabajar un poco más eso, ¿verdad que si uno quiere, por ejemplo, hablar de lo que le guste, lo que no le gusta, y del tipo de trabajo que hace, y dónde trabaja y todo, ¿verdad que tenemos que tener el vocabulario? Sí. Vale, por ejemplo, ya hemos aprendido algunas profesiones, ¿verdad? ¿Cómo se dice cajera? Ajá, Alex, tú te lo puedes, ¿por qué no me dice? El micrófono, por favor. Cashier, very good. Pero vamos a aprender otros, ¿cómo se dice profesor o profesora? Teacher. Muchas gracias. ¿Cómo se dice doctor? Doctor. Y acuérdese que ese es para chico y para chica, al igual que cashier, right? Muy bien. Pero, ¿cómo se diría aeromoza o sobrecargo? Flight attendant. Ash. Sí, es cierto, muy bien. Excelente. ¿Qué les parece si aumentamos más el vocabulario de las profesiones? ¿Les parece? Démosle pues, vaya, miren, yo aquí tengo, miren, aquí tengo, ¿ves? Los jobs. Vaya. ¿Cómo se dice contador? Account. ¿Cómo se dice cajero? Aquí ya lo tenemos. Cashier. ¿Cómo se dice cocinero? Chef. ¿Bailarín? Dance. Dancer. ¿Cómo dijo mi querida Esme? Sobrecarga. My attendant. Músico. Musician. Musician. Pilot. Recepcionista. Receptionist. Este también se puede decir a la persona que te sirve, incluso en un restaurante. ¿Cómo se dice? Server. Cantante. Singer. Guía turístico. Y diseñador de página web. Website designer. Very good. Vaya, practiquemos ahorita la pronunciación y después vemos en qué rama de trabajo es que podemos colocar a cada uno. La primera, accountant. Okay. Accountant. Cashier. Chef. Dancer. Dancer. Miren que no es dancer. Miren. Dancer. Dancer. Flight attendant. Flight attendant. Musician. Musician. Tope los dos grupos de dientes. De dientes. Musician. Musician. Ajá. Como cuando vos te caes y les dices. Ajá. Y verdad que sí funciona. Pilot. Pilot. Este no es receptionist. Este es receptionist. 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 Server. Singer. Este es para los dos, cantante o cantante. Tour guide. Tour guide.
Tour guide. Tour guide. Tour guide. Website designer. Vaya, perfecto. Ahora bien, el accountant. ¿En dónde lo pongo? En office work, travel industry, entertainment or food service. Office work. Cashier. Office work. Bueno, yo también debe ser food service, ¿o no? Sí, depende si es un restaurant. Chef. Food service. Dancer. Entertainment. Flight attendant. Travel industry. Musician. Entertainment. Pilot. Travel. Receptionist. Office work. Server. Food service. Singer. Entertainment. Tour guide. Travel industry. And web designer. Office work. Office work. Muy bien. Ahora bien, hemos aprendido varias cosas. ¿Cómo se dice contador? Account. ¿Guía turístico? Piloto. Designer. Bailarín. Dancer. Cantante. Singer. Azafata o sobrecargo. Flight attendant. Servidor. Server. Aunque también, chicos, se puede utilizar la palabra waiter, que es mesero. Waiter. Y mesera es waitresses. Waitresses. Ahí sí hay distinción entre female y male. Ahí sí. Muy bien. Ahora bien, hasta ahorita, si ustedes se fijan, hemos visto alguno que otro, ¿verdad? También podría decir profesión. ¿Cómo se dirá persona que vende? ¿O vendedor? Salesman. Si dice salesman es solamente para un hombre. Pero si así como vendedor a nivel... Salesperson. Ah, muy bien. Salesperson. Excellent. Good job. Vaya, salesperson. ¿Cómo se dirá mecánico? Mechanic. ¿Cómo se escribe? Mechanic. ¿Pero cómo se escribe? Mechanic. Así, ¿ve? Con H. Mechanic, very good. Vamos a ver, ¿cómo se dice carpintero? Carpenter. ¿Se recuerdan que había un grupo de unos hermanos, los Carpenter? ¿No se acuerdan? Sí, Carpenter. Carpenter, buenísima. Buena rola, sí. Carpenter, ¿cómo se dice reportero? Reporter. Ajá. ¿Y cómo se dice enfermera? Nurse. Exacto, muy bien. Vaya, perfecto, hemos tenido ya algo. Ahora bien, chicos, tenemos que conocer, por ejemplo, dónde trabaja o qué es lo que hace. Vaya, vean aquí, aquí les voy a poner un ejemplito. Tengo más, pero miren aquí. En la parte A, tengo ya, ¿cómo se podría decir? The profession. Salesperson, chef, mechanic, carpenter, reporter, and nurse. Aquí en la B, tengo what they do, que es lo que hacen. Y en la C, tengo where they work, en qué lugar. Por ejemplo, si yo digo chef, ¿el chef dónde trabaja? ¿O qué hace? Build houses, cooks food. O sea, cooks food, mira, cooks, el verbo cocinar, cocina comida, ¿verdad? ¿Y dónde trabaja? Restaurant. Mechanic. ¿Qué hace el mechanic? Fix a car. Fix es el verbo arreglar.
Cuando algo está frito, lo arreglas, ¿verdad? Como fix computers, algo así. Y entonces, ¿dónde trabaja? In the garage. Muy bien. What about a carpenter or a carpenter? Un carpintero. ¿Qué hace? Building houses. Chicos, build, este es el verbo construir. Build houses. Ajá. ¿En dónde trabaja? A construction company. Very good job. What about reporter? ¿Qué hace? Great. Miren, qué interesante. Aquí hemos aprendido profession, what do they do, qué es lo que hacen, and where do they work, dónde trabajan. Miren qué interesante. Hemos vocabulario, bastante vocabulario. So far so good. Sigamos aprendiendo, vea que sí. Vaya, muy bien. A ver, ahora bien, yo quiero que me ayuden. Fíjense que he seleccionado tres professions: reporter, flight attendant, and a teacher. Pero solo se me vino a la mente uno. Necesito que me ayuden con los otros dos, al menos decirme tres cosas que ellos hacen. Okay. Ya van a ver. Taran, taran, taran. Aquí está. Vaya, miren, el reporter hemos puesto works for a newspaper, ya sabemos que trabaja para un periódico, ¿verdad? Interviews people, ya sabemos que entrevista a personas. Writes stories, ya sabemos que escribe historias. Pero, ¿qué hace un flight attendant? Serves people in the flight. ¿Cómo? Es decir, le ayuda o le sirve a las personas en el avión. Ajá. Tú dices, helps people? Help the people. During a flight. During a flight. Podría ser. Pongámoslo. Ajá. ¿Qué otra cosa puede hacer? Da las medidas de seguridad. Pero eso cabría entre la primera. Ah, ok. Helps people during the flight. Ajá. Travel around the world. Ah, sí. Ay, qué chivo, vea. Travels around the world. ¿Y qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más se les ocurre? Es políglota. Ah, speaks a variety of languages. Pero ¿qué hace? Estamos hablando más como habilidades, pero en realidad ¿qué hace? Translate. Ah. ¿El qué? Ajá. Podría ser que trabaja como intérprete, ¿verdad? ¿De qué? Mi hermana es políglota. Ayuda al piloto también. Helps to the pilot. Ah, podría ser helps pilot. Vaya, muy bien. Un ejemplo, ¿verdad? Hay más. Pero estamos bien. Ahora bien, what about the teacher? A ver, ¿qué hago yo? Nada. Thank you. Teach people something new. Ajá, ¿cómo fue? Teach a people teach something new. Teaches. Espérate, que ya te voy a poner a la clase. A ver, ¿qué onda, Rudy? Quítale los puntos y me lo da mi coach. ¿Perdón? Quítale los puntos y me lo da mi coach. Ah, no, no creas, hombre. No. Ah, vamos a ver, vamos a pensarlo seriamente. ¿Qué más hago? Aparte que dice nada, Rudy, ¿ah? Help in the students. Helps, ajá. Help students. Help students or guide students? Guide students. Guide students. Muy bien, ¿qué más? Yo pondría algo.
for very, 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 very hard. Yeah. Qué humilde. Qué humilde. Qué humilde. Es que no es humilde. Is that 100% true? Yes. Oh, saben. Sí, es uno de los trabajos más. ¿Usted cree que yo digo, ah, vaya, turn off the camera, good morning, good night? No me vayan a desanimar que yo estudiando eso estoy ahora. No, al contrario. Lo que pasa es que, fíjate, bueno, yo podría hacer eso, pero ¿tú crees que realmente transmitiría el conocimiento que debería de ser? No. 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 Cuando tú das clases, you need preparation. From behind. Tiene que preparar su material. Y también puedes pensar más que si tenés unos estudiantes así que preguntan mucho a las Adonai, Rudy, unos Jay-Z, etc. You need to think what they're going to say. What they're going to ask me. You need to think in advance for the possible questions and the possible answers. Ajá. Tienes que estudiar. You got to study. Teach them. O sea, que ser profesor is a continued knowledge. Porque you need to transmit the knowledge. Helps them, right? Be patient, right? Like a mechanication. Igual. Sí. Igual también, coach, bueno, pienso yo que es también difícil por las emociones también. Digamos, pues hay veces los problemas que puede estar pasando uno personalmente y a la hora que tienes que dar una clase, o sea. No me digas. Pienso. I know, it's not easy. Bueno, pienso yo, porque ya me ha tocado que estar así, que tengo unos problemas familiares y que me tengo que dar una clase o cosas así. No tengo que mezclar. Yo podría decir que el teacher, a good teacher, hace tres cosas. Opens your mind. Yes. Gives you a hand. But more important, touches your heart. Yeah. Touches your heart. Sí. Te toca el corazón. Eso es lo que debe decir un buen teacher. Abre tu mente, opens your mind, gives your hand, and touches your heart. Y toca tu corazón. Yeah, that's really important. Y también has a lot of patience, right? También, tiene un montón de paciencia, sí. Right. Needs to be patient. No digo por nadie, oiga, no es a nivel específico. I'm talking about general, right? No se lo tomen personal, lo dice por algunos ahí, pero no. Sí, sí, sí. Exactly, exactamente. No lo digo por ti, Juan, tranquilo. No lo digo por ti, Juan. Ahora bien, les pregunto a alguien, ¿cómo se dice tutor en inglés? Tutor. Mm-hmm. Ahora bien, les puedo preguntar si ustedes saben qué significa caregiver. Caregiver. ¿Qué es un caregiver? Una persona una persona, ay, ¿cómo se llaman estas personas que te motivan? Fíjate que es por ahí, pero vaya, te doy chance de googlearlo, bájalo porque opo. Caregiver. ¿Qué es caregiver? Yo eso lo veo donde yo soy, es cuidador. Se me ayudó. Ajá. No, anda tráelo. Ajá, sí. Es como un cuidador, correcto. Caregiver. Puede ser un guardián, cuidador de niños. Exacto. Es como es un cuidador, caregiver. Puede ser también incluso alguien que cuida a las personas mayores en un asilo, etcétera. A mí eso me gustaría también. Ah, es muy bonito. Es pesado, pero es muy bonito. Es súper pesado, pero si te gusta, adelante. No, ya me quedé curado con tres niños. Sí, no es fácil. Muy bien, chicos. ¿Ven cuántas cosas podemos hacer? Entonces, hoy sí, mira. Si yo le quiero preguntar a alguien, ¿qué haces? ¿Cuál es la pregunta que le harías? What do you do? Si yo le quiero preguntar, ¿a dónde trabajas? Where do you work? ¿A dónde estudias? Where aquí tenemos un estudiante gatuno. Muy bien.
Ay, qué lindo. Y si yo le preguntaba si te gusta, ¿se acuerdan cuál era? Yes, I How do you like it? How do you like it? How do you like it? Exacto. ¿Te gusta? Y tú te puedes decir, tú puedes decir, mira, ya, ya tenemos un estudiante gatuno, un marroquín, dos. Muy bien. Entonces, acuérdate que puedes decir, I love it, I hate it. Depende, ¿verdad? Depende de lo que vos sintas por la escuela o por el trabajo, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece? Hemos cubierto bastante información. I love in your class, teacher. Más te vale. No, mentira. Sí, sí, entretenida. Sí, no, o sea, como como digo que se decía Duncan, ¿o qué? ¿Duncan? ¿Qué? Duncan. ¿No sabes qué es eso? No. Y que fíjate que lo dijimos. ¿Te acordás que antes, ¿te acordás que lo famoso Jojo Duncan? ¿Te acordás? Sí, va. Entonces, en inglés, cuando alguien es Jojo, se le dice Duncan. ¿Y sabes cómo se dice en francés? Fíjense que, no. Fíjate que en francés tenemos, ¿cómo te puedo decir? Es muy importante hacer la distinción entre palabras femeninas y palabras masculinas. Hay mucho énfasis en eso. Entonces, si tú quieres decir el yo-yo de la clase, le dices le. No, pero, ajá, sí. Y si quieres decir la yo-yo de la clase, es la. La. Pero espérense. La. Si quieres decir el yo-yo, ale a Jaycee, vea. No, pa. Tú dices le chuchu de la clase. Y si tú dices la yo-ya, ay, Esme, un ejemplo nada más, ¿verdad? Tú dices la chuchu de la clase. Mira, le chuchu, la chuchu de la clase. Por lo que me está diciendo, ya no le voy a regalar rellenos de pescado hoy en Semana Santa. ¡Qué tan buenos que son! Es un ejemplo nada más. A mí me encanta. Y a mí que me encanta. ¿Saben lo que me gusta más? Los de masita. Los que hacen en el evento. Una cosa, con garbanzos. Vaya, pues que ya tengo hambre. Vaya, chicos. Entonces, thank you, said. See you tomorrow, okay? Bye bye. See you tomorrow. Good night.